Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal de Ciencias con Salva. Vamos a continuar con sucesiones y en este vídeo vamos a ver un límite. Concretamente, este límite cuyo término enésimo viene dado por n por logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de n más 4 partido n menos 4. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Muy bien, nos dicen determinar el límite de la siguiente sucesión. Una sucesión que viene dada por su término enésimo y es igual a n por el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de n más 4 partido n menos 4. Muy bien, pues vamos a ello. Bien, vamos a poner lo que es la parte del logaritmo neperiano de la siguiente manera. Logaritmo neperiano de n más 4 partido n menos 4 elevado a un medio. Simplemente ponemos la raíz cuadrada en forma de potencia elevado a un medio. Muy bien. Entonces, esto, por las propiedades de los logaritmos neperianos, podemos poner que es igual a un medio por el logaritmo neperiano de n más 4 partido n menos 4. Y a partir de ahí ya vamos a empezar a solucionar el límite. Muy bien. Entonces, esta expresión basada en límite va a ser el límite cuando n tiende a infinito de n, que es este n de aquí, por un medio del logaritmo neperiano de n más 4 partido n menos 4. Hemos sustituido toda esta expresión por esta, que es exactamente la misma. Bien, ahora vamos a hacer uso de un infinitésimo equivalente. ¿Vale? Vamos a hacer que el logaritmo neperiano de una sucesión a sub n la podemos poner como aproximadamente a sub n menos 1, siempre y cuando a sub n tienda a 1. Y efectivamente, la sucesión esta, a sub n, esta, como tenemos el grado del numerador y el grado del denominador igual, pues entonces tiende a 1, es evidente. Por lo tanto, podemos aplicar esta equivalencia. Por lo tanto, logaritmo neperiano de n más 4 partido n menos 4, que va a ser equivalente a n más 4 partido n menos 4 menos 1, ¿vale? Que sería esto de aquí. Muy bien, pues vamos a usar esta parte de aquí. Entonces esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de n por un medio. Y ahora en vez de poner el logaritmo neperiano de esta sucesión, ponemos n más 4 partido n menos 4 menos 1, que es la equivalencia que hemos usado. Muy bien, entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de n por un medio. Y ahora multiplicamos en cruz n más 4 menos n más 4, es decir, n por menos 1 menos n y menos 4 por menos 1, 4, dividido por el denominador, n menos 4. Muy bien. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, operando el numerador, va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de n por un medio, por, y ahora, este n con este n se van, y este 4 con este 4, 8. Y el denominador se queda igual, n menos 4. Seguimos operando, y esto es igual al límite cuando n tiende a infinito, multiplicando la n por el 8, 8n partido, y el 2 por n, y por el menos 4, 2n menos 8. ¿Vale? El límite cuando n tiende a infinito de 8n partido 2n menos 8. Y aquí vemos claramente ya este límite lo que vale, porque tenemos el numerador y el denominador con la misma potencia de n. Por lo tanto, este límite va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito, dividiendo todo por n, de 8n partido por n, dividido 2n partido por n, menos 8 partido por n. Entonces, evidentemente, esto se nos va a ir a 8, esta parte se nos va a ir a 2, por tener n partido por n, que tiende a 1, y el 8 partido por n es 8 partido por infinito, que se va a 0. Por lo tanto, este límite va a ser igual a 4. Y ya está, el límite realizado. Esta sucesión la podríamos expresar como un término general a sub n igual a n por logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de n más k partido n menos k en vez del 4. Y entonces el límite de esta sucesión va a ser límite cuando n tiende a infinito de a sub n, esto es, esta sucesión sería igual a k, ¿vale? Simplemente a lo que nos suma y lo que nos resta a la fracción de dentro de la raíz. Pues muy bien, este es el vídeo. Si os ha gustado, darle a me gusta, suscribiros al canal y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!